¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Todo Hola, bien. hola. 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 Tenemos con nosotros acá el grupo de damas de Mujeres TIC RD para el panel. Primero, muchísimas gracias por tomar tiempo del que de tan ocupado tiempo que tienen. Sé que están trabajando en muchísimas cosas el día de hoy, inclusive. Tenemos aquí unas preguntas que nos hacen vía Instagram. Nos llegan de todo el mundo. Y vamos a comenzar. ¿Qué les parece, damas? Dale, ¿Sí? leña. Excelente. Debo primero comentar. Muy buena selección de atuendo. Muchas gracias. Después me dan los dígitos de la. Bien, tengo aquí a Neida Pernia que dice: ¿Cuál es el reto más complicado que se les ha presentado en su desarrollo laboral solo por el hecho de ser mujeres? Catherine. Yo entiendo que el reto más complicado, a mí particularmente que se me ha presentado, es el hecho de que hacerle entender a los hombres que tenemos las mismas capacidades y que logramos una posición por esas capacidades y habilidades, por las competencias que tenemos. Normalmente cuando escalamos ciertas posiciones, los hombres nos miran como raro y como que no están muy seguros de si esta sabrá o estará ahí por otra cosa. Es en serio, eso yo creo que no seré yo la única que lo diré y entiendo que es el principal reto, demostrar al espacio donde uno llega de que, hey, yo estoy aquí porque yo vengo a hacer un trabajo que yo sé realizar y que tengo las competencias. Excelente. Yo segundo la misma de Caroline, en el sentido de que en el caso mío, que ahora manejo un equipo, y también hay desarrolladores en ese equipo. Al principio, cuando tú hablas con otras compañías y les explicas que hay algún problema técnico y todo lo demás, y ellos dicen, ah, pues consígueme el experto. Y yo le digo, bueno, tú puedes hablar conmigo, yo puedo hablar de desarrollo de software sin ningún problema. No, 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 pero yo quiero al programador, al que sabe de eso. Y realmente uno de los retos es hacerles entender que nosotras como mujeres podemos tener capacidades técnicas de la misma manera. Y soy de las que opina que nosotras no debemos abrirnos camino tratando de hacer que el otro entienda que somos buenas porque sí, sino porque tus acciones demuestren que tú tienes la capacidad suficiente para tú llevar cualquier proyecto de la misma manera que lo haría un caballero. Y yo soy de las que me encanta trabajar con varones en mi equipo, porque al final hay Somos una dos. compenetración muy diferente y cuando el compañero tuyo entiende que tú tienes las mismas capacidades, hay un respeto y un mutuo acuerdo y los trabajos se salen mucho mejor. O sea, reto es hacer que nuestro trabajo se transparente más, porque a veces trabajamos mucho y nadie lo sabe. Ese es uno de los mayores retos, pero hay un reto personal que tenemos como mujeres y es saber cuáles son nuestras competencias y cuáles son esas capacidades. Cuando yo sé hasta cuál es mi potencial, con mis acciones, yo le voy a demostrar al mundo que yo soy capaz de lo que yo puedo lograr. Lo digo porque en mi caso soy maestra de tecnología y la mayoría de maestros son hombres. Entonces tú decís, esta muchachita, 25 años, va a dar clases y también tú das clases a un grupo de jóvenes que dicen, ¿y cómo lo hace? Pero es porque y es un trabajo internamente que se hace y dices, yo puedo lograr esto. Y conociéndome a mí misma, creo que es que uno echa para adelante. Excelente. Yo me voy más a la parte de educación. Aquí, por lo menos, yo estudié ingeniería de software. Entonces, cuando yo estaba estudiando, me decían, oh, ¿qué carrera tú estudias? Y yo, bueno, yo soy de software. Me dicen, mentira. ¿Por qué? Porque me pasaba que aquí tienen un modelo de cómo debe ser la típica chica de software o la típica chica de negocio. La de negocio es la que se peina, la que tiene vestidos, la que anda sin la Sea, que hay mochila. un estereotipo. Exactamente. Sí, Entonces, ahí me eso es decían, no, verdad. pero tú eres del negocio. Pero yo, ¿por qué? No, porque tú te peinas y te maquillas y cosas así. Entonces, eso fue el reto como que más importante que tuve cuando entré a la universidad. Créeme, ese estereotipo existe también para los hombres. Ok. Entonces, sí, a veces lo Es tienen verdad, es como verdad. catalogadas. Excelente. Kenny. Yo diría que el reto más grande es trabajar con hombres y que uno se gane la admiración de ellos. Y en la comunidad que tenemos, hay muchos que creen que no son bienvenidos, que no
pueden ser parte. Y estamos aquí para que ellos sepan que sí son parte, que hay muchos chicos, que lo llamamos Tigres TIC, que son parte de la comunidad y que nos apoyan en todas las actividades, en todos los eventos que tenemos. Y si desean o hacemos un evento próximamente, le invitamos a que asistan. Excelente. Y no hay... O les invitamos a ustedes, sí, a que vengan. Eso es prueba viva, ¿verdad? Claro, de que claro. Hay todo un tema de inclusión. Exacto. Que no por ser mujeres TIC es algo exclusivo. Exacto. Y hay un hashtag Tigres TIC. Sí, ya lo saben. Bien, excelente. Pues continuamos entonces con la pregunta. Aquí está Nate, de nuevo, Nate Pernia. Está caliente con las preguntas. ¿Cuál es la frase con la que se motivan a seguir adelante cada día? Esa frase que escucharon y dijeron, esa soy yo o esa frase es para mí, me identifica. Bueno, esto va a decir dos. La primera es mi frase general, que es el cielo es el límite. Y hay una que utilizo mucho más para la parte de desarrollo, que es que el software es, si tú lo puedes soñar, pues tú lo puedes crear. Entonces, wow, me suena parecida esa frase. ¿A qué? Alguien que conozco por ahí. Yo creo que fuiste tú que me lo dijiste, sí. Okay. Sí. Fue a ti que te oí, diciéndolas. Ok. Mi frase es, no necesito capa para tener superpoderes. Wow, super, Taylor. Me identifico con la frase, el que quiere puede. Y hay otra que estoy tratando de poner en práctica, que es better done than perfect. Mejor hecho que perfecto. Bueno, mi frase... es porque pude y me lo merezco. Okay. Esa es válida. Y realmente la copié de mi querida también Alice, que fue que la introdujo a mi vida. Porque realmente me identifico con esa frase mucho, porque si yo puedo hacer algo, el resultado de ese algo que estoy haciendo, yo me lo merezco. Entonces, aunque suene jocoso, esa es la ley de vida de esa frase. Bien, pues cambiando aquí dice, Ivy Ryrie dice, ¿qué metas tiene la comunidad para este, o Mujeres TIC, para este año? ¿Y cómo se visualizan a largo plazo? Son muchas. Mujeres TIC tiene muchísimos proyectos. Quienes pertenecen a Mujeres TIC saben que hemos estado conversando tanto de proyectos de capacitación en conjunto con otras entidades, ya para poder ejecutar proyectos e implementarlos que puedan involucrar niñas en STEM, pero que generen verdaderamente indicadores, que sean proyectos que en 2 o 3 años nosotros podamos decir que realmente fuimos parte de ese aporte de la reducción de la desigualdad en la participación de las mujeres en todos los temas de STEM. Entonces, estamos trabajando en eso. Mujeres TIC espera también, pertenecemos a Meta Comunidad, sin embargo, también esperamos en el futuro convertirnos en una ONG, seguir trabajando también con Meta. Hay muchísimos proyectos en conjunto que estamos desarrollando. Y hemos estado teniendo conversaciones con comunidades de chicas en tecnología a nivel internacional para poder hacer acuerdos estratégicos y trabajar en conjunto. De hecho, les animo a todas las chicas que quieran participar este año de Latinity 2019, que va a ser llevado a cabo en Costa Rica la primera semana de septiembre. Pueden comunicarse con cualquiera de nosotras. Estuvimos publicando las convocatorias para becas, tanto becas de participación como para las chicas que optan por ser speakers, pero las que no pudieron aplicar porque el tiempo se les venció también son bienvenidas y pueden ir con nosotros y compartir esas experiencias para poder traerlas aquí. Y esperamos en 2021 ser sede de Latinity 2021, República Dominicana, si Dios quiere. Wow, excelente. Y para los que no saben, Latinity es un evento que está enfocado en mujeres. Es el evento más grande de tecnología de Latinoamérica. De mujeres. Enfocado a mujeres en tecnología.
Exactamente. Bien, y este año va a estar siendo en Costa Rica, San José. Y el año pasado también estuvimos, que fue en Colombia. En Colombia. Y la meta es para el 2021. Para el 2021, ajá. Que traerlo a República Dominicana. Sí. Wow. ¿Sabes qué? Antes de que pase la otra pregunta, otro de los políticos que hemos venido trabajando un poco en secreto porque todavía no los hemos ofrecido a la luz. Primicia. Todas estas son primicias realmente. Sí. No lo hemos ofrecido a la comunidad, pero normalmente cuando vamos a una charla o a un taller de un día es muy chulo porque yo aprendí lo que el expositor me enseñó. Sin embargo, pues yo tuve una idea o fui a un hackathon, algo parecido, y tuve una idea súper cool, pero nadie me ayuda a implementarla o nadie me dice qué tecnología me hace falta, cómo yo tengo que buscar, o un inversionista que me pueda ayudar a echar mi idea para adelante. Entonces, uno de los proyectos que estamos tratando de impulsar ahora es, pues, primero capacitar a las chicas y chicos también para que fomenten sus ideas y poder al final, pues, tener los inversionistas necesarios y el apoyo necesario para que estas personas puedan empujar sus proyectos. Yo quiero agregar algo. Nosotras también estamos convencidas de que en Santo Domingo uno piensa que vive en una nube, como si tuviera un pequeño Silicon Valley aquí en Santo Domingo, y no se pone uno a pensar en las provincias. Parte de nuestra idea de expansión es, y aquí hay muchas chicas que también pertenecen a diferentes lugares que no son Santo Domingo, de llevar la comunidad a esos sitios y que realmente seamos todos partes. O sea, todos ustedes que están acá, una de las recomendaciones que hacemos es conectar con un colegio o escuela, politécnico, donde tú estudiaste y tú puedas llevar, en este caso, entrar a ese lugar y poder entonces conectar con los estudiantes que están ahí para motivarlos a que estudien tecnología. A nosotras nos tocó muchas ser únicas en un aula y parte del proyecto que queremos es, una, convertirnos en creadores de contenido de tecnología más que usuarios. Todos nosotros, todos los días, tenemos que googlear por lo menos una o dos veces una respuesta para resolver cualquier problema de código que tenemos, cualquier inquietud que tenemos, pero ninguno agarramos dos minutos para decir, wow, me di un máster en esto y me gustaría compartirlo. Para a mí me gusta contribuir a la comunidad, esa, para distribuir a la comunidad todo lo que tú has aprendido. Aquí hay muchas chicas que se dedican a eso, a hacer blogs, y ahora vamos a hacer un proceso con muchas de las voluntarias, para las que se animen que también están acá, de creación de contenido, tanto de texto como para video. Entonces, si se animan, también pueden ser parte. Otra cosa de las que queremos hacer, y por eso nos hemos unido a Meta, es poder tener un fondo para esas actividades que se hacen internacionales, y como ustedes saben, la comunidad no solamente es de software, sino que vela por todas las áreas de la tecnología. Y queremos tener a alguien que pueda quizás en cualquier momento ir a representar a la República Dominicana de la misma manera que lo haría un pelotero cuando sale o alguna persona que juega básquetbol. Atraer qué se está haciendo bien allá y que se pueda implementar acá. Entonces, tenemos metas de poder hacer buenas relaciones internacionales, que es que podamos cada uno de nosotros tener algo que se pueda también exportar, porque la idea no es solamente el que trabaja con software y cree que solamente está haciendo software para su país, está frito, porque al final todo ya es de manera global. Entonces, poder exportar, poder tener buenas relaciones, poder hacer que la comunidad se una más y que dejemos de ser un grupo. A veces si ustedes, alguno de ustedes está en algún grupo de desarrolladores o pertenece a alguna comunidad, sea activo y participe y colabore. Y esas son de las cosas que realmente te hacen crecer como persona y hacen que la comunidad y como país sea un referente. A la vez, estamos buscando que no solo se aprenda, sino que también haya más chicas en empleos tecnológicos. Exacto. Que las empresas creen más vacantes para chicas. El pasado mes de marzo estuvimos con el vicepresidente de Microsoft Latinoamérica, César Cernuda, donde estuvimos llevándole preguntas que le haríamos a Bill Gates, pero muchas de ellas estaban orientadas a que hay mucha inclusión de mujeres que están estudiando, ya cada día hay más, pero también debemos de velar porque haya más mujeres en posiciones importantes y en empresas tecnológicas que necesitan de mano capacitada. Una de las cosas que también resaltó la encargada de Microsoft en Latinoamérica es que las mujeres también debemos de prepararnos profesionalmente y también emocionalmente para los retos que vienen con el uno estar enfrente de un equipo, liderando equipos en el ámbito tecnológico. Entonces, es muy importante que nos capacitemos, pero que también que busquemos un mundo de posibilidades para chicas que quieran entrar en trabajos tecnológicos, en empresas. Entendido. Tenemos aquí, ¿quieres agregar algo más? Bueno, ya casi lo han dicho todo, Suara. Pero en realidad, otra de las, continuando con lo que decía Yulisa, es de seguir formando a nivel
de provincias. Correcto. Lo que son expandir, seguir expandiendo con núcleos. Y claro, y además seguir motivando a muchas jovencitas porque, le digo, es un terror que tienen las chicas de estudiar tecnología. Y que el terror comienza en la matemática. Cuando dicen, no, que se lleva matemática y que... Es cierto, créeme, eso no es aislado con las chicas nada más. Con todo. Entonces, lo dice la profe de tecnología. Ella. Entonces, se está trabajando en esa parte. Excelente. Dice aquí, ah, una postalita conocida, Luz Rosario, pregunta, ¿cuál ha sido su mayor logro? Sí. Ah, veamos. Como comunidad. Me imagino que están preguntando a nivel de la Luz, comunidad. Que estás aquí. Ey, al. Hay muchos. Ya, para el streaming. Yo voy a mencionar dos. Tuvimos la oportunidad, y aquí Leomar y yo participamos de eso, de ir hasta Costa Rica hace unos años, y de entre 11 países que participaron en una hackathon que se hizo, a nivel, dividieron en dos, nivel senior y junior, nosotros estuvimos participando en el nivel senior, obtuvimos el primer lugar. Que era solamente centroamericano. Centroamericano, o sea, eran 11 países, y realmente eso es cuando tú dices, hey, yo a veces creo que vivo en una islita donde todo el mundo está más desarrollado que nosotros, donde hay gente como Chile, Argentina, estaba Honduras, países que ahora mismo están con las niñas enseñándoles desde muy pequeñas Arduino o enseñándoles robótica o enseñándoles software desde muy pequeñas y que nosotras que fuimos realmente sin nada, logramos presentar un proyecto frente a la gente del MIT, la gente de Google y ellos tuvieron la oportunidad de evaluar nuestro proyecto y decidir que nosotros fuimos el proyecto más innovador, creativo e implementable. Entonces, eso es algo que te llena de orgullo. Y otra de las cosas que a mí personalmente me ha llenado de orgullo de esta comunidad es de, en nuestro cuarto encuentro que hicimos, que fue aquí, que le dimos, estrenamos este salón, básicamente, tuvimos la oportunidad de reunir mujeres que a veces están muy escondidas, pero son mujeres líderes en el país en ciencia y tecnología y que son gente que a veces pasan desapercibidas. Y cuando tú logras llenar un salón y tú puedes decir que la asistencia a un evento tecnológico, y ustedes están aquí viendo, yo estoy muy feliz porque hay muchas mujeres ahora también, pero en la mayoría de los eventos tecnológicos es muy pequeña la cantidad de mujeres que asisten y estamos hablando de que fue un evento con un 80% de participación femenina, más de 250 personas. Eso es, se está haciendo algo, se está logrando y estamos haciendo que tres cosas. Las mujeres que son jovencitas comiencen a elegir tecnología como carrera, las que están estudiando no se salgan y elijan trabajar en tecnología y las que ya son más adultas, profesionales, se sientan ahora como las bellas madrinas que pueden entonces mentorear a aquellas que estamos comenzando. Claro, otro logro. Qué humilde. Otro logro. Estamos comenzando, dijo ella. Creo o sea, que toda, vamos a ver mujeres TIC en los supermercados. En todas partes. En todas partes, bien. Otro logro que me alegra decirlo a boca llena fue el bootcamp que se hizo como antesala del evento de nuestro cuarto encuentro Mujeres Cambiando el Mundo. O sea, fue un proceso para de... Que no sabe, háblame un poquito, o sea, ¿qué tiempo dura un bootcamp? ¿Cuál es el propósito principal? Perfecto. Antes del evento, como antesala del evento de nuestro cuarto encuentro Mujeres Cambiando el Mundo, se desarrolló un bootcamp en el cual las chicas tenían que desarrollar una idea a partir de tecnologías disruptivas. Entonces, durante seis semanas, trabajamos desde la idea, desde el design thinking, hasta el prototipado y el pitch. O sea, tú acompañar a chicas que incluso eran de diferentes áreas, a trabajar en equipo, a orientarlas, y que el día del evento, con nuestras speakers internacionales, que eso fue otro logro, también traer a unas cuantas mujeres poderosas de Latinoamérica, presentaran su proyecto y lograr que esas chicas botaran el miedo, esa motivación, el tú conectar y poder transformar, yo creo que es algo que no tiene precio. Muchas de las chicas que están aquí fueron parte del bootcamp y yo me sentí muy bien porque fue mi primera experiencia como mentora y yo sentí como que eran mis hijas, aunque yo soy joven también. Pero lo lindo fue que muchas tenían miedo y hubo una en particular que se quedó sola al final, porque son seis semanas, no todas llegan al final, se cansan, como algo gratuito. Hay un proceso de eliminación, como de bachelor, así. O de autoeliminación. Exacto, las personas se cansan. Le dan a la campanita. Se van. Exacto. Pero lo bueno es
que a diferencia de otro tipo de proyectos como el Startup Weekend, que es muy bueno y la gente aprende y hace networking, el Bootcamp busca más crear una educación constante, no solamente la conexión de personas, sino también que aprendan a cómo se debe llevar un proyecto desde el inicio hasta el final y que aprendan todas las técnicas de los expertos, las expertas, porque nada más no fuimos nosotras, también llevamos invitados. Y lo que más me llena de satisfacción es ver todas las amigas nuevas que tenemos, nuestras hermanas, porque Mujeres TIC no es solamente una comunidad, nosotros nos sentimos como una familia. Y las chicas que fueron parte del bootcamp se pararon acá a presentar el pitch y fue increíble. El manejo, el desenvolvimiento que tuvieron fue mucho mejor que el que nosotros tenemos ahora. Y son niñas, chicas de 16, 15 años, pregunta, 20 años. ¿Participó algún caballero dentro en de el bootcamp? Dentro sí, de los mentores. Sí, claro, claro que sí. Pero era enfocado a específicamente chicas. Sí, como fueron chicas. En la parte de mentoría hubo caballeros. Claro, Luis Matos, sí. Robert Lluveres. Nosotras hacemos normalmente por ahí, sí. Muchos eventos. Hay muchos eventos que aquí nosotras participamos. Realmente, Mujeres TIC participa en todos los eventos que haces en el país, casi de tecnología. Y realmente lo hacemos con caballeros. Hay eventos donde somos muchas las voluntarias. Por ejemplo, el último evento que hicimos ahora que Mujeres TIC organizó fue el SQL Saturday, que quizás algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar por allá. Y realmente hicimos un evento donde es abierto a todo público. Pero para los días de la mujer, el día de las niñas en las TIC y días específicos cuando viene nuestro aniversario, hacemos eventos que son para mujeres, pero que los hombres pueden ser mentores. Así que ustedes se animan a dar una clase de programación, ayudar a que algunas chicas se enganche y no tienen que buscar a una chica en la calle, como ven y aprende. Mira a tu hermana, tu prima, tu sobrina y tú dices, ¿cuánto te está ganando? ¿Te va bien? Sí. ¿Tú mantienes tu familia? Sí. No, a la persona, o sea, el caballero dice, ¿y por qué yo no ayudo a mi hermana que realmente la veo estudiando una carrera que posiblemente va a coger mucha lucha y va a ganar muy poco dinero? Y la oriento a que por lo menos coja una base de algo. Y le digo, mira, éntrate a Blockly, entra a la hora de código y juega ahí un ratico como para que entonces ella se motive y diga, óyeme, yo admiro mucho a muchos hombres en mi familia. Y realmente cuando tú, como yo no tuve una visual de las mujeres de esta manera, yo pude entonces meterme a aprender lo que sea que aparecía. Yo nunca tuve como un límite. Y a veces cuando tú ves un modelo a seguir, y más ustedes que la mayoría son desarrolladores, ustedes están inspirando a una persona que posiblemente no entiende lo que ustedes hacen, pero sabe que ustedes se divierten y le va bien. Entonces, ayúdenla, ingrésenla, mándenla para acá, Mujeres TIC también. Excelente, excelente. ¿Sabes? Yo diría que el logro de Mujeres TIC, desde mi perspectiva, uno de ellos, es que no han cambiado el apellido la mayoría de nosotras. Es sí. En serio. Nosotras llegamos a los sitios y ya no es Caroline Taylor, Yulisa, es ¡ey! Llegaron las Mujeres TIC. Okay. Sí, en serio. Eso sucede. Exactamente. Eso para mí es un logro porque, primero, es un orgullo de que en vez de decir Caroline Taylor, digan Caroline de Mujeres TIC. Mira, Pilar dice que ella también. Eso sucede. Alice, yo sé que también, y la mayoría de las que están aquí, yo sé qué les pasa. Es un logro, es un orgullo, porque es el trabajo de un grupo de chicas que eso lo que pone en evidencia que ya se está notando, de que los demás ya conocen a Mujeres TIC, ya no te dicen, hey, ¿qué es eso? No, o sea. El impacto es real. El impacto es real. Ya no solamente las chicas ni la gente de tecnología conoce Mujeres TIC, sino gente de diversas comunidades, de diversas carreras, hombres, y tú dices, hey, lo estamos logrando. O sea, hay mujeres duras, hay mujeres duras. Mujeres TIC está trascendiendo y ese para mí es uno de los principales logros. Yo quisiera que dijeran, ese es Claudio de Mujeres TIC. yo aspiro a que me cambien el apellido también. Tigres TIC, Loreto, Torillo, aquí hay gente. Aquí hay un par de los Tigres TIC que siempre nos apoyan, en verdad. Bastante, bastante, yo creo que sí. Tú sabes que me ha gustado mucho porque normalmente los informáticos en general tenemos fama de que
tú tiras código, pero tú no te sabes expresar con las personas. O sea, me ha pasado en la mayoría de los diferentes trabajos que he tenido. Entonces, me ha gustado que como comunidad hemos hecho un bonito trabajo de que hemos tenido personas que no le gustaba hablar en público, no le gustaba o no podía hablar en público. Y por medio, ven, imparte una charla, un videíto. Realmente tenemos a esa persona, que yo era una de ellas, que no me gustaba hablar en público. Yo también. Ahora no hay quien los detenga. Exacto, que hemos podido ver que dan charla y han tenido un crecimiento impresionante. Y que es una manera muy bonita de tú ver cómo tú vas ayudando personas, aparte de la parte técnica que le ponemos atención, pero hay otras partes que también tenemos como que igualarla. Correcto. Para que tú vayas complementándote como profesional. Lo que Andrés Pineda se refiere como soft skills. Exacto, esas habilidades blandas que... Exactamente. Correcto. Excelente, wow. Se aprende mucho, señores, se aprende mucho de estas damas. Yo puedo decir que he aprendido bastante en el tiempo que tengo tratando de sentarme en el grupo de Mujeres TIC, porque de nuevo digo, quiero ganarme ese label. Bueno, pues dice acá, a ver, otra preguntita. Dice, ¿cuáles métodos han implementado para posicionarse exitosamente en el área de la tecnología? Bueno, yo te voy a decir mi experiencia. Realmente cuando yo tengo un blog de Xamarin y cuando empecé con mi blog... Muy conocido, by the way. Yo soy un lector casi diario. Ask Xami, señor. Se llama AskXami.com y era como mi manera de aprender. Inicialmente cuando yo hice eso era como que, bueno, es como que más o menos una biblioteca que yo tengo para ir guardando lo que yo voy aprendiendo, y si me lo explico de la manera que yo entiendo, pues simplemente cuando yo quiera refrescar algo, pues yo simplemente tengo que dar una ojeadita y ya. Entonces, yo empecé haciendo eso con ese objetivo y realmente me ha llenado mucho ver personas que como que yo le ayudo con mis conocimientos, aprendo yo y puedo ayudar a otros también a hacerlo. Ya, y de hecho, me cuentan por ahí que eso te llevó entonces a la catapulta de poder conseguir un trabajo trabajando con esa tecnología basado en la experiencia de... Señores, no sabían... Me cuentan. Sabían que Leomari trabaja para Mexo, ¿verdad? Y que el jefe de Leomari, el presidente de Mexo, es Claudio. Sí, que venga, Leomari. Sí, que sí. Sí. No, para que entiendan la historia. La no manda currículum. O sea que literalmente haciendo esto, fue uno de los vehículos donde ella logró catapultarse a hacer eso de forma profesional. Exacto. Aunque tenía un background en otro tipo de desarrollo, pero en ese desarrollo móvil, exacto, lograste hacerlo con eso. O sea, que es un ejemplo muy palpable, sí, de cómo se llega. Y en Microsoft MVP. O sea, ya lo de 6 meses, ah, sí, y ahora mismo la real MVP. Creo que es una de las MVP más jóvenes que existe. Y la más chiquita mundo también. Ah. Gracias. Otro de los métodos, que yo no lo llamaría método, sino estrategia, okay, es que muchas de las chicas están, bueno, hemos venido haciendo un trabajo de voluntariado, me incluyo, en los eventos. Aunque no nos inviten, nosotras decimos, hey, vamos a aportar. Aquí tenemos el caso de Luz y de muchas chicas que están acá, como Lucía y otras que son parte de la comunidad y están aquí apoyando. Y en todos los eventos se anotan. Y hay un grupo ya de voluntarias bien grande que están ahí para apoyar en todos los eventos. Esa es una. Y la otra también es que asisten como oyentes, asistentes a todos los eventos que se hacen de tecnología. Y poco a poco, gracias a eso, se ha ido conociendo el trabajo. No solamente por hablar, sino también por hacer, por aportar. Yo voy por ahí mismo. Cuando yo comencé a eso de asistir a eventos de tecnología, yo era la única como solita levantando la mano. Yo le dije ahorita a Pineda que él es uno de los precursores de que también Mujeres TIC exista, porque cuando yo lo conocí, no había muchas mujeres, o sea, no asistían a este tipo de eventos. Entonces, al final, a mí me invitaron, luego de una conversación de eso de pasillos, que es lo mejor que tú puedes hacer cuando hay un evento. El evento no es importante solamente el que viene aquí y tú escuchas que está en la tarima, es toda la gente que te rodea. Y yo en ese día aproveché y me pegué ahí a Pineda y le dije, ay, pero a mí me encanta tu trayectoria. Y eso, que él no era el real Pineda que es ahora todavía. No, o sea, era Saiyajin. No era Saiyajin, él todavía estaba ahí evolucionando. Entonces, en ese momento, él me dio varios consejos y yo me atreví a dar una charla cuando yo sentía, yo personalmente, que yo no tenía nada de qué hablar con nadie. O sea, yo era una persona que aprendía como para mí misma. Y luego de eso, me invitaron a dar una charla que nosotros lanzamos y se llenó, o sea, hicimos una convocatoria y Microsoft después dijo, vengan para acá, hija, vamos a hacer un evento más relajado. Y ahí conocí a muchas de las personas que están acá. Aquí está Kendra Mazara, que es una de las founders, está también mi querida, también que es una de las founders.
Y ahí nosotros decidimos, Zaira también está por aquí, que es una de las founders, y nosotros hicimos un grupo de WhatsApp, y se llama Mujeres TIC, porque hay que aclarar, porque cuando armamos el primer grupo de WhatsApp, el evento se llamaba Mujeres en las Tecnologías de Información, era demasiado largo, le pusimos Mujeres TIC al grupo, y la idea era conectar con otras mujeres, y comenzamos como yo agrego una, tú agrega otra, tú agrega otra, eso permutó, y somos ahora 250 mujeres en un grupo de WhatsApp, y eso, somos 200 mujeres en un grupo de WhatsApp, que al final nos ayudamos, y hay un silencio, no hay tantos GIFs y cosas ahí. Miren, en nuestra defensa tengo que decir, y las mujeres que están aquí pueden confirmarlo, que por ahí no se pasan el día entero hablando de temas sueltos. Eso es un grupo donde de verdad siempre como que los temas que se tratan son muy puntuales. No sueltan memes. Pueden... Vamos a hablar de blockchain hoy. No, no mandan memes ni nada. Ahora, cuando se habla de un tema, esas mujeres pueden ser muy intensas. Muchas hormonas. Y se van lejos hasta por una imagen de un X... Ella se ríe porque ella sabe. Ya saben que es verdad. Y hablando de eso, vamos a ver, levantando la mano, ¿han tenido que mutear el canal de el grupo? Bueno, no. Todavía no hemos llegado a ese punto. Porque son conversaciones interesantes. A veces uno, cuando hay una disputa, uno... No muteamos, pero señores, yo le he muteado aunque sea por 8 horas. 8 horas queda la opción, algo así. Sí. Yo he tenido que mutearlo porque a veces uno está en el trabajo y, por ejemplo, están discutiendo un asunto de diseño de no sé cuánto, están muy intensas y por un ratito. Pero eso es porque hay una pasión. Por un ratito, espérense, denme un chance. Y no, yo sí. Sí. Bueno, yo te puedo decir que es mi pasión Mujeres Tics, pero como requisito para yo tener un grupo, lo primero es ponerlo en silencio por un año. Y después yo lo pongo, yo entro y verifico los mensajes, pero están en silencio. Pero nosotros mandamos... Ese es otro método de éxito para poder, ¿verdad? Trabajar. Para poder o sea, y yo le pongo atención, pero realmente, o sea, tú eres un grupo, sí, silencio. No, hay reglas en el grupo, hay que aclarar. Hay reglas. ¿Qué se manda en el grupo? Ofertas de trabajo donde se puedan agregar y las chicas puedan trabajar. Se mandan en el grupo becas para que ellas puedan estudiar, se mandan en el grupo informaciones. Hay veces que a veces las chicas son muy voluntarias de para dónde vamos ahora, a qué provincia vamos a ir, dónde vamos a atacar, quiénes se animan a ser voluntaria del COUCA, quiénes se animan a ser voluntaria de fulanito, quiénes se animan a dar una charla. Y al final todo gira en torno a eso. Entonces, por eso es que hay mucha gente que sigue realmente lo que nosotros hacemos. A veces nosotros no somos tan públicas en Instagram y todo lo demás, porque todas las conversaciones interesantes están en el WhatsApp. En el grupo. Pero al final de ahí salen muy buenos proyectos que nos han permitido nosotras desarrollarnos en general. Yo siento que, y les puedo contar de manera personal, hace casi cuatro años que comenzó esta comunidad, y cuando comenzó, para mí era como, bueno, yo tengo un grupo de WhatsApp con un grupo de mis amigas, hoy son mis hermanas, y desde hace 4 años y pico, ya yo no he tenido más nunca que mandar un currículum, creo. O sea, literalmente Tú llegas a un momento donde tú puedes convertirte en especialista en algo. Tú, compartiendo con la comunidad, hace que tu trabajo hable por ti y ya la gente viene y dice, hey, llámame a Carolyn, ¿cuánto de que ella está cobrando ahora? O sea, que las damas, si quieren conseguir un trabajo, ya ustedes saben, ese grupo a trabajo consigue. Nos damos apoyo y es importante destacar que de Mujeres TIC han salido muchas cosas. Muchos proyectos. O sea, hay muchos proyectos buenos, muchas chicas que tienen proyectos que son, en cierto sentido, hijos de Mujeres TIC, que se han estado desarrollando eventos, no solamente de tecnología. Tuvimos un evento chulísimo en febrero que fue de amor propio. Tuvimos un evento, amor propio en los tiempos de TIC. Wow. Y fue así súper romántico, cursi. Bastante poético. Y tuvimos un evento de empoderamiento el año pasado. Señores, estas mujeres así de que fuerte, regallorando todita. O sea, hay muchas cosas como un apoyo. Ella se ríe porque ella sabe que es verdad. Ella se ríe porque es verdad. O sea que están... no solamente trabajando la parte de formación técnica. Habilidades blandas también. Las habilidades blandas. Autoestima, todo eso. Un sinnúmero de cosas que han identificado que les van a dar el upper hand, les van a dar esa ventaja competitiva dentro del mercado laboral global. No necesariamente porque son local. Mujeres, sino ya están formando las líderes, están formando las expertas, están formando las que pueden resolver algún tipo de conflicto en el ambiente de trabajo, o sea que es un trabajo completo que están haciendo y eso suena excelente. Un grupo altamente coordinado, 250 y algo de damas, es algo
de los cuales deben estar muy orgullosas. Hay 150. Así que un aplauso para... 250. Vamos a 500. Y que demostramos también el mito. Tienen fans. Tenemos el mito. Los tigres tic. Tumbando el mito de que las mujeres de informática, siempre que la gente nos ve, y que, ay, las mujeres de informática son tontitas feas. Estamos tratando de tumbar ese mito también. De mandarlas a peinar a todas. Sí, yo creo que ya es un hecho. Han probado que eso no es verdad. Veamos acá otra preguntita. Vamos a ver, ¿cuáles son miembros del club de seis cifras aquí en el panel? Tengo una pregunta por aquí, la pregunta es al público. Dale. ¿Saben, verdad, que hay un club de seis cifras, no? ¿Cuál? Sí, tiene incluso hasta un pincito que está siendo elaborado. Bueno, vamos a hacer la pregunta más blanda. ¿Entienden ustedes que el estar dentro de esta comunidad ayudan a lo que es el poder escalar a nivel salarial? Sí. Yo sí. Yo digo que, miren, los que vieron Desborrachos ayer, sí, en serio, van a entender lo que yo estoy diciendo. Ellos hablaban sobre los junior y los senior, y qué te hace un junior y qué te hace un senior. Si bien es cierto que mujeres TICs, con el proceso de capacitación, formación, preparación y acompañamiento que le damos a cada una de las chicas de nosotras, las empuja para ir al club de las seis cifras. Sí. Estamos hablando del club de las seis cifras, ustedes saben de qué estamos hablando todito, ¿verdad? ¿Quién gana más de 100 mil pesos? De los que ganan más de 100 mil pesos, o sea, de que su sueldo tiene bueno, más de seis cifras. 999 mil. Bueno, ya 99 mensuales. Aporta en eso. Yo entiendo que, como bien ustedes decían, hay otros factores. Exacto. Para ir al club de las seis cifras, que es, nosotros podemos empujarte, eso es como el psicólogo, él te recomienda, él te apoya, pero al final tú eres el que tienes que dar el paso. No necesariamente ustedes, pero creo que sí, es bueno acotar que ese impulso ayuda al poder tener los skills que te llevan al poder tener ese rango salarial. Ok, vamos a hacerlo fácil. ¿Tú ganas seis cifras? No, yo soy nada. ¿Tú ganas seis cifras? ¿Tú ganas seis cifras? No. ¿Tú ganas seis cifras? En dólares en pesos. Tú eres la última. ¿Tú ganas seis cifras? Lo mío lo pueden consultar en el portal de transparencia del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El mío también. Y el de ella, que como somos servidoras públicas, nuestras nóminas están ahí al acceso de todos. Pero hay algo que quiero decir. Bueno. Claro, hay pública lo que ya le quitaron. Exacto. ¡Ey, cuidado! No. Bien, seguimos aquí, producción. No. Apáguenle el micrófono. Yo creo que eso, añadiendo lo que dice Caroline, estar en la comunidad, primero capacitarte constantemente para tú estar acorde con las nuevas tendencias. Pero cuando tú perteneces a una comunidad de voluntariado, tú te vas dando cuenta de cosas que tú eres capaz. Porque yo misma nunca pensé que iba a dar una charla. Y el estar con chicas superpoderosas que te motivan, tú dices, pero yo puedo hacer esto, y yo puedo hacer esto. Sin capa, Carole. Casi. No tiene capa, pero es súper. Y con una amiga por ahí, pero ¿y si nosotros hacemos esto, son tanto? Entonces ahí tú vas descubriendo cosas y vas buscando la forma de que ese conocimiento que tú estás adquiriendo y que estás compartiendo le pueda sacar beneficio. Yo voy a decir algo sobre los salarios, porque la gente siempre como que discute y hay un tema que hay mundial de que la mujer gana menos y todo lo demás, ¿bien? Los hombres tienen la costumbre de creerse sus superpoderosos. Cuando van a una entrevista, un hombre hace lo siguiente. Bueno, esta posición paga... De 80 a 90, yo valgo 100. ¿Y a ti te ofrecen 80? Está ganando 45 en su trabajo, pero él dice, yo ya gano 90 con lo adicional, el seguro, no sé. Y él suma, y gana 100. Y dije que le da 90. Entonces, cuando él discute y se vende, termina ganando 120. Y el tipo de un salto del cielo a la tierra, normal, cuando sabe discutir su salario. Porque él se vende como, I'm the best. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer va y el trabajo ofrece...
inicio con 25 a 50, por ejemplo. Y ella dice, yo cojo 19. Mi hermana, no. Es verdad. Es de no. O sea, que quizá hay que dar un seminario de cómo cobrar por tu trabajo. Nosotros nos apoyamos en eso y le decimos, hey, mira, no. Mi último trabajo, y les cuento como una historia rápida, mi último trabajo, cuando yo fui a negociar de cuánto íbamos a hablar, yo estaba trabajando muy tranquilamente en Claro, feliz y contenta, con un horario chulísimo, y me llamaron como, ven, yo te quiero en mi equipo, yo veo que tú estás trabajando en una maestría, tú sabes desarrollar. Cuidado que dice que mañana se van a sentir engañados y te votan. No, creo, eso es otra, cuando trabajas en una comunidad como esta, tú te pueden votar mañana, no te importa, tú, yo trabajo. Y ya dijo, ya, mañana le consigo otro trabajo. Yo consigo un trabajo mañana. Pero lo que yo digo es, cuando yo fui a buscar ese trabajo, la persona me dijo, ah, esto es, yo, ah, no, yo gano eso, no, está bien, gracias. Me dice, pero vamos a negociar, ¿qué tú quieres? O sea, ¿cómo es tu trabajo? Y yo, bueno, yo ahora mismo, el próximo paso mío es tener un trabajo que me permita flexibilidad. Yo soy una persona super workaholic, que fácilmente te va a amanecer trabajando, desarrollando, y se inspira más de noche también, eso es algo que yo tengo. Entonces, en un trabajo que te quiera tener a ti, con tu lado creativo, de 8 a 5, que un día podemos hablar de freelance, o un día podemos hablar de trabajo remoto, que no es lo mismo, hay trabajos que tú entras a 8, y de 8 a 10 de la mañana tú no has hecho nada, son las 11, hace par de cositas, te come, vuelve, bebe café. Come y te cuaja. Come y te cuaja, y literalmente tú no hiciste nada, ¿bien? Pero en la noche tú estás prendidísimo. Entonces, ¿qué sucede? Es mi caso. Yo me descubrí que también uno pierde mucho tiempo movilizándose y todo lo demás. Exacto. Y yo en ese momento de mi vida, más que dinero, yo decía, yo necesito una manera de poder equilibrar las cosas que yo amo y las cosas que ese trabajo también puede proveerme. Porque yo no le trabajo un proyecto que yo no me sienta identificada. Y cuando esa persona me contactó, él me estuvo ofreciendo un paquete X, pero yo como mujer pude haber dicho, ay, sí, y aceptar eso. Y dije, no, yo gano esto y ahora mismo, para yo irme de aquí, tú me tienes que ofrecer tanto. Y vamos a hablar de tiempo, de flexibilidad, de esto, de lo otro, de crecimiento, de ganancia. ¿Cuánto genera esto? Entonces, ahí ya tú tienes una conversación. Las mujeres solemos huirle a esa conversación. Exacto. Una mujer puede durar un trabajo 10 años y nunca hace nada para que literalmente le suban el sueldo. Ella admite que anualmente va a haber una regulación y le van a cambiar un 2%. Esto es un mensaje para todos, porque hay hombres también que pasa. Vamos a cambiar eso. Entonces, hay que cambiar la tendencia, hay que trabajar y mejorar. Tampoco tú puedes ser en tu trabajo. O sea, yo tengo una opinión general que no tiene que ser la más correcta. El primer año tú ganas experiencia y todos los años después tú repites. Si tu trabajo tú estás repitiendo y tú vas por el quinto año y tú sientes que tú no has aprendido nada, ni siquiera lleva a la gerencia. Mira, salió esta tecnología nueva, ¿por qué no hacemos un proyectico chiquito para ver cómo se podría implementar esto acá? Usted va a ser siempre un fantasma de esa organización. Usted tiene que ser tan bueno afuera como lo es dentro. Y va a ser un junior porque son un año cinco veces. Exacto. ¿No? Claro. Un año de experiencia por 5 veces. Añadiendo a lo que dice Yulisa, a nosotros, a las mujeres, nos falta en la parte del tema financiero un poco más de empoderamiento. Yo como trabajo freelancing, ahí es lo que yo he tenido que aprender, y es la parte de negociar. He tenido que aprender a negociar con hombres, pero ¿qué tenemos las mujeres? Las mujeres tenemos algo especial a la hora de negociar. A ver, cuéntame. Y es que en... Cuéntame más. No de los trucos aquí, porque ya no podemos negociar. Lo primero es que nosotros las mujeres tenemos primero que saber conocer bien a nuestro cliente antes de negociar y saber bien qué propuesta le vamos a hacer. Porque cuando la propuesta a él, cuando tú no identificas bien a tu cliente y no le haces una propuesta, él siempre va a ir con la contraparte. Va a decir que no tiene dinero, que este, aquello. Pero hay que enfocarse en calidad. Y cuando yo creo que cuando en una negociación nosotros nos vestimos, tenemos que vestirnos de seguridad. Y cuando tú te vistes de seguridad y tú le dices a tu cliente que tú vas a ofrecer esto y le vas a dar las ventajas, él lo va a aceptar. Pero hay que vestirse con seguridad, porque en realidad las mujeres, lo digo por experiencia, es porque me han engañado, ya no. Pero cuando en una negociación uno le muestra las fortalezas y le muestra que uno trabaja con calidad, o sea, ya rompiste. Otra cosa que... Bueno, así es que se llega al club de las 6 cifras, señores, así es que se llega. Otra cosa que se aprende en la comunidad es a tener, no solamente amor propio, sino también a adquirir seguridad. Esta que está aquí, esa que está allá, tenían problemas a la hora de publicar, hablábamos muy rápido, y estamos aprendiendo a controlar eso.
nos ponemos nerviosas. Todavía, a veces nos ponemos medio nerviosas. Todavía aquí hay un trabajo en proceso. Sí. Sí. Y tengo amigas en el público, no quiero mirar para que no, que dicen, ay, no, pero yo no salgo bien en la cámara, yo no me veo bonita en los videos. Y cuando uno ve la foto y no ve el video, dice, pero Dios mío, pero esa es la que no salía bien en los videos. Ajá. Pilar. Yo tengo la solución para eso, yo tengo la solución. Que las vayan técnicas. Al doctor de la vista, tienen que revisarse la vista. Y poco a poco, entonces, vamos adquiriendo seguridad. Eso es algo que los hombres no tienen, es casi mente ese problema de tener que estar siempre bien vestido. O no vestido. Lo expresa igual. Bueno, sí, no lo expresa. Y eso es algo muy importante. Gracias a uno ir adquiriendo seguridad, hemos podido desarrollar proyectos que antes yo decía, no, yo no tengo tiempo. Como, por ejemplo, escribir. Como, por ejemplo, asistir a más eventos. Yo ahora tengo como prioridad seguir aportando a la comunidad y a los eventos que se realizan, más que quizás estar de 8 a 5 enfocada en, ay, yo no tengo aquí nada que hacer. Entonces, lo importante, lo que hace en verdad que una persona pase de junior a senior, según lo que hablaron en toda la entrevista de Raidel Hernández y lo que se habló también con Pineda, es las habilidades blandas. Lo que convierte a un junior de un senior quizás no es que sepa más de código, que sea el más duro, sino cómo se maneja, cómo vende su idea. Correcto. Yo les recomiendo que se vean una serie que se llama Billions en Netflix. Wow. En esa serie uno ve que el manejo y la negociación es lo que gana en el mundo de los negocios. Uh-huh. Tenemos preguntas al público. Agregando, a ver, sí, podemos abrir. Tenemos antes que el público, tiempo. Que lo tengo desde hace mucho. Sabes que hemos hablado de todos los que alguno debe tener para pertenecer a la comunidad, pero volviendo un poco a la parte inicial de la pregunta de que si tú perteneces de por sí a una comunidad, pues te da algunos pluses, realmente eso puede ser sí y no, porque yo puedo ser Mujeres Tics y realmente a mí nadie me puede conocer, entonces ahí yo estoy en la comunidad, pero no me está sumando. Entonces, como consejo general, tanto para una comunidad o para todos los ámbitos de su vida, traten de que cuando ustedes lleguen a un sitio, pues tratar de hacer cosas diferentes, aportar y sobresalir en cuanto a lo que se pueda para ayudar a otros, porque así es que, cuando, como decía Carolina ahorita, cuando yo llegué a un lugar, me van a decir, bueno, pero tú eres de Mujeres Tics, y ahí tú vas a tener entonces los skills que tú quieres cuando tú perteneces a ese tipo de cosas. Excelente. Vamos a ver, vamos a abrir la pregunta. Pregunten. Tenemos alrededor de 3 minutos. Sin malicia. Así que vamos a darle cabida a 2 preguntas del público. A ver, ¿quién se...? Acá tenemos a Jorge Coronado, y le hace una pregunta. Aquí me ayuda con el micrófono, por favor, para que así el audio pueda salir en el streaming. Mucho gusto. Buenas, chicas. Hola. Mi pregunta y chico, es... Y chico. Y tú perteneces a las chicas TIC también. Está bien. Gracias. Él es tigre TIC. Me anotan también ahí. Claro que entonces, sí. Entonces, chicas, mi pregunta va realmente a la primera pregunta que se hizo. La primera pregunta que se hizo cuando comenzaron a hablar. ¿Ustedes alguna vez se han sentido denigradas por las mismas mujeres en el mundo de hombres? Ah, yo sí. Claro que sí. Ahí no puede dar una anécdota. Bueno, todas tenemos una anécdota. Nada más tenemos 3 minutos. Resumido rápido, hay mujeres que realmente... no se conocen, entonces entienden que sus temores lo reflejan en ti. Entonces, al ella no sentirse bien cómodas con lo que están haciendo, entonces entienden que apoyan y todo, o sea, a palabras y cosas que algún hombre puede en algún momento decir, y dicen, sí, es verdad. A mí me pasó, y realmente es lo que yo tengo que hacer es no dejar que esas cosas se me marquen. O sea, literalmente a mí me pueden decir lo que sea ahora mismo, o sea, me pueden hasta ofender. Es más, yo hacía al principio videos de tutoriales de SP, y cuando yo comencé, había unos hombres que, hey, eso no sirve, que tus videos, que no sé qué. Y luego yo me sentía mal y lloraba, así como una muchachita. Pero después yo entendí que nada de eso me aportaba. Y había mujeres que decían, ay, yo no sé por dónde te pones a eso y te expones para que como quiera te hablen mal. Esas mujeres en muchos casos ya no están cerca de mí. Entonces yo entiendo que hay una evolución diferente del lado y del otro. Por lo cual uno le enseña con acciones más que con palabras. Exacto. Una frase que mandaron en el grupo de Mujeres Tics que me encantó es que para que tu luz brille no tienes que apagar la del otro. Exacto. Eso. Ay, que hay otra pregunta. Así vamos a darle acá al caballero en azul, con el poloche azul. Ajá. Todos. Okay. Lo del poloche azul, por favor. Me encanta. Hola, soy Frederick.
Acércate al micrófono. Ok, ¿me escuchan ahora? Yeah. Sí. Tengo este caso de mi esposa. Ella comenzó en tecnología hace casi 20 años. Y por ello se fue por infraestructura. En esa época, por lo menos en las oportunidades que tuvo, tuvo un poco de, ¿cómo se dice?, choque, muchas dificultades para esta área. Yo creo que un hombre puede hacerlo mejor, aunque ella hizo un trabajo excelente en otros lugares donde tuvo la oportunidad. Y terminaron como aislándola y ahora mismo, por ejemplo, ya no está, aunque está dentro del área, pero no está haciendo lo que ella, para lo que ella se preparó. Entonces, supongo que hay, o imagino que hay muchos otros casos de mujeres así, que se prepararon, hicieron mucho esfuerzo, mucha inversión de tiempo, de dinero, pero que la sociedad que le ha tocado vivir la ha aislado. Entiendo que los tiempos no son los mismos y que las mujeres están mejor ubicadas, pero aquellas mujeres que quieren volver, ¿qué ustedes recomiendan? En el caso de tu esposa, que está y que realmente le gusta y que le sea la pasión, es bueno que, como se ha abierto un poco más la brecha de comunicación y conversación de los temas, que comience a buscar otras personas que también estén y le guste lo mismo. Yo siempre soy a mí me rechazaron en una empresa y me dijeron que yo era mujer y que básicamente no contrataban mujeres porque era una empresa muy pequeña y literalmente las mujeres le dan la menstruación y todo lo demás, entonces ellos no podían dársela, ellas no podían dejar que una mujer se saliera 3 meses de embarazo. Yo con 17 años y ya yo estaba certificada y todo lo demás, y se me sentí mal y me bloqueé y me fui para redes y todo. Pero lo que hay que hacer es salir de esas empresas. O sea, si una empresa te rechaza, pivotea. Hay muchísimas empresas buenas y a veces es que uno se bloquea con la primera que te dijo que no. Yo me salgo de una empresa inmediatamente si yo no me siento que me están valorando y busco otra empresa que sí lo pueda hacer. Y si no hay otra empresa, me la invento. Porque realmente ahora mismo, como mujer, no podemos, o sea, muchas mujeres a veces son las que se autosacan. O sea, un día tuvieron una mala experiencia y ya se acabó el mundo y ya no voy a trabajar más en eso y ya no aceptan mujeres. No, hay empresas que sí y conozco muchos casos de éxito. Es más, en el panel que hicieron de señoras, de Millennial Seniors, en el evento de Mujeres TIC, muchas de ellas dijeron todas las dificultades que pasaron y hoy por hoy son la directora de seguridad del Banco Central, la directora de fulanito y pasaron por lo mismo. Dile que me llame, que vamos a hablar. Excelente. Bueno, sí, eso nos ha agotado el tiempo. Tenemos que pausar para darle estos espacios a lo que es el closing. Muchísimas gracias, damas. Fue una conversación muy, pero muy interesante. Un placer para nosotros estar con ustedes. Gracias. Un aplauso. Le invitamos a que nos sigan las redes. Le invitamos a todas las chicas a que se conecten con nosotras a través de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn y Instagram como Mujeres TICS RD. También, si quieren ser parte del voluntariado o asistir a otros eventos, pueden acercarse a nosotras y con gusto serán parte del grupo de Mujeres TICS. Y a los hombres, incluyendo, que por favor nos apoyen en la lucha de inclusión de más chicas en las TICS, porque eso no lo podemos lograr nosotras solas. Y que también se unan al grupo de los Tigres TICS. Eso. Damos eso. Apoyo. Gracias. Vamos.